Hola a todos, bienvenidos a otro video más y en esta ocasión vamos a jugar Age of Empire, la sexta parte de, pues en este caso, de los mongoles, y sería en el año 1241 y se llama la batalla de Mohoi, conquista. Así que vamos a darle. Los mongoles destruían al ejército polaco en el norte, mientras que Batu Khan y el general Subotai arrasaban el sur hacia Hungría. Instigado a la persecución, el rey húngaro persiguió a los invasores extranjeros hasta las llanuras de Mohi. Vamos a darle, pues. Batu Khan llevó a sus guerreros a través de las llanuras y atrajo al rey húngaro a un lugar de batalla alejado de la seguridad de su ciudad. Mientras los húngaros se separaban para reagruparse al otro lado del río Sajo, los mongoles se prepararon para atacar. Voy a echar una comprobada, me parece mucho que puede dar más tasa de FPS es esto. No sé en cuánto estará. Ah, lo tengo en 75. Más no requiero. El general Subutai, que había escoltado el campamento mongol al lugar de batalla, pronto llegaría para unirse a Batu. Mientras el Khan esperaba a su general, la vanguardia mongola exploraba cruzando el puente hacia el norte. Qué mal. Van a ser abatidos, claramente. Al otro lado del puente, los soldados mongoles se encontraron muy superados en número y se vieron forzados a alejarse rápidamente de la emboscada. Yo me puse a atacar. Ay, no. Y decía, huye de la emboscada. No era la primera vez que superaban en número a Batu. Inspirándose en victorias pasadas, comenzó a organizar un ataque coordinado. Prepara el ejército para flanquear a los húngaros. Ok. Uy, la caso. Al llegar al lugar de batalla, el general Subutai evaluó rápidamente la situación. Ya no sé qué será esto. Tampoco esto. Todo, creo que tampoco. Y qué es esto, no tengo idea. ¡Erchute! Ya, esto, edificio económico. Ah, ya, estas cosas para otra cosa. Ah, y esto creo que actualiza. Claro. Edificio militar, de que puedo sacar caballos. De que puedo sacar los otros. ¡Erchute! Creo que esto lo puedo mover a un lugar donde pueda sacar más madera. Idealmente creo que acá. Y con lo que tengo puedo construir. Que esto me da ovejillas. Ya, me gasto todo, ¿no? A tener harta economía en cuanto a ovejitas. Hay que necesitar. O sea, más que nada alimentos. Y esto lo vamos a dejar acá. Y esto también lo vamos a mover para acá. ¡Ay,
cuenta. Repara puesto, repara el puesto destruido. ¿Qué puesto está destruido? Supongo que... no se puede. Este, no. Si no lo construye... Mangol, 11 minutos. Bueno, te voy a construir caballerías, caballizas, o como se diga. Precisamente estos. Y los más vacancitos son estos, me parece, con, son 110 de comida y 50 de oro. Ahora no tengo idea dónde puedo sacar. Creo que podría echar un ojillo por acá. Los mongoles llegaron al río Sajó y descubrieron un cruce poco profundo. Y estos creo que lo vamos a mandar a sacar oro acá, porque necesito oro, así que... ajá. Bueno, madera igual necesito, pero esto lo vamos a mandar a sacar más. Son súper rápidos las ovejas. Vamos a echar un vistazo a este lado de aquí. Aldea cuánto? Mojil. Ok, ¿qué tengo que preparar? Dice... ajá. Prepara un ejército para flanquear a los húngaros. O sea, aquí tengo que reunir al ejército. Prepara un puesto de guerra al ejército para enfrentar a los húngaros, ¿eh? Vale. No sé si con esto será suficiente. Vamos a montarlo para acá. Uf, tengo poca comida.
Los mongoles descubrieron un cruce del río alternativo, un puente roto. Mientras Subutai se apresuraba a preparar su ejército, Batú estaba preparado para hacer otro intento de tomar el puente. Opciones de valor necesario para cambiar. Ah, pensé que estaba variando. Se está reuniendo bien talento para la vida. Me cuento, me quedan 5 minutos, me quedan 5 minutos. Solo vamos a enviar acá, que creo que están menos preparados o casi iguales. Por lo menos madera va más rápido. La comida falta que aumenten más. Prepara un ejército para flanquear a los húngaros, ¿sí? Que ya tengo un ejército preparado, ¿no? Bueno, de hecho tengo, pues, depende de quién se considere como perro. ¿Cuánto quedan? 2 minutos. Ya por lo menos puedo sacar más caballitos, así que vamos a sacar más.
tenemos acá? Tenemos 18. Acá tenemos 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ya me quedan solo 50 segundos. A ver qué va a pasar, si lo logré o no lo logré. Porque se supone que Batucan espera a atacar. Supongo que este tipo espera que él ataque, ¿no? Batucan vio su oportunidad y cruzó el puente para encontrarse de frente con los húngaros. Vale, entonces supongo que vamos a ir a atacar, ¿no? Los mongoles tomaron el puente y mantuvieron el control del espacio abierto, con lo que forzaron a los húngaros a retirarse a los árboles y dividirse en varios grupos. Ahora los mongoles podían hacer retroceder a los húngaros a su campamento, un espacio reducido sin ningún lugar a donde huir. Llevo a los húngaros de vuelta al campamento. Vale. Vamos a sacar más de estos, que ahora me alcanza. Aumenta la armadura cuerpo a cuerpo, ni que no sean de asedio. Ok. Cuerpo a cuerpo, ni que no sean de asedio, vale. Esperemos que se genere. Ah, pensé que había más, pero realmente eran menos. Parecen un montón de esos gusanos carniceros cuando se muere algún bicharraco de esto. Ahí los baldeanos. Ya me dio cosita. A ver. Y el oro se está acabando.
venir. Ya creo que con estos puede ser suficiente. Como los húngaros estaban acorralados, los mongoles se abalanzaron para destruir hasta el último de su ejército. Hay el otro vuelo a atacar. Ah, mira. Yo pensé que iba a ir solo. Pero pues no. Eso fue todo. Los mongoles destruyeron el fuerte húngaro haciendo al rey y los restos de su ejército huir por sus vidas. Una vez más, Batu Khan y el general Subotai habían superado y destruido por completo a sus enemigos europeos, con lo que ponían a temblar a Occidente. De seguro alcanzo a ver un videito relacionado, así que vamos a ver. Este. Los mongoles usaron todo tipo de máquinas ingeniosas, desde trebuchets hasta ballestas gigantes. Estos maestros de la guerra de asedio reclutaron ingenieros militares chinos para construir sus aparatos. En esta copia de un manual chino del siglo XI, Justin Ma descubrió un arma inusual. This is a triple crossbow, a large triple crossbow, in an arrangement where we have two bows in front, and here's the weird thing: you've got one bow in the back, facing backwards. There is a term in this passage which says that the bows are joined using a shengzhou, mm-hmm. or a rope and axle, a pulley. Okay, yeah. A pulley is the key, and that's the absolute essential ingredient in this contraption to make it work. Los arcos delanteros se unen por dos cuerdas sencillas. Sin embargo, el arco trasero está orientado hacia atrás. Los dos arcos delanteros se amarran y colocan apuntando hacia adelante. El arco trasero está unido a los arcos delanteros por una sola cuerda,
que pasaba por dos poleas. Este sistema de poleas permite que los tres arcos envíen un proyectil en la misma dirección. Now these pulleys make sense. Sort of spanning around here, reversing the direction. Un mecanismo de cuerda llamado molinete coloca la cuerda en su lugar. You can see that tension as it's pulling that last bow in reverse. Una parte crucial del diseño es el arco hacia atrás. Esta característica única le proporciona a la máquina una gran tensión, haciéndola capaz de disparar dardos enormes. There's a lot of tension in there. El proyectil golpea con una fuerza impresionante. Golly. Well, it's gone through three. Al atravesar tres tablas en su primer intento, se decide aumentar la dificultad del desafío. Let's do it. Quite exciting. Let's see if it really can punch a hole through that fourth one. It went all through three of them and it punched a slight hole on the side of the fourth. En la batalla, tales armas se usan para penetrar escudos. Pero este pesado barril de roble supone un reto mucho mayor. Ah, we got the hole. Look at it. Water leaking out. I didn't think we're going to be able to punch this. I mean, it's just incredible. This is impressive. I mean, this took a lot of force too. Look at the thickness of it. And this is some hard wood. I mean, this is not just some particle board here. Man. Okay? I mean, this is incredible. Gracias a los conocimientos y habilidades de los pueblos conquistados, los mongoles lograron ganar guerras y controlar vastos territorios. Fue clave en la creación de uno de los imperios más grandes del mundo. Estaba interesante, pero la verdad no me pareció tan impresionante el arma. Pero supongo que para esos tiempos, claro que lo era. Porque igual ahora uno actualmente nada lo sorprende considerando el tipo de armamento que tenemos, pero pues para esa época seguramente eso era bastante impresionante, igual que la pólvora. Pero bueno, espero que les haya gustado este capítulo de Age of Empires 4 de la historia. Si fuese el caso, déjenme su like, que saben que me ayuda muchísimo a seguir haciendo todo este tipo de videos. Suscríbanse a mi canal, que subo video casi todos los días, y no se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise que yo ya subí un video. Y como ya saben, por aquí a los costados les voy a dejar videos sugeridos, o ya sea lista de reproducción o videos, y abajo estará mi canal para que se suscriban directamente ahí si no lo hicieron anteriormente. Sin más que decirles, nos vemos hasta un próximo video. Chao, que estén bien.